¿Dónde vamos? A un lugar bonito y divertido. Te va a encantar. ¿Qué hizo con el tal Miyazi? ¿Qué le pasó? Lo dejé con la policía. Teníamos mucho miedo de que lo matara. ¿Cómo está su Handan? ¿Ya mejor? Como usted lo ordenó, está arriba con Sunroot. Hubo un altercado, pero ya todo se calmó. Por eso estoy acá. Muchas gracias. ¿Papá? Hija, no imaginas lo que acaba de pasar. ¿Qué pasa, papá? Melia. Ese hombre se la llevó. ¿Qué hombre? ¿De qué estás hablando? Abbas. Abbas Demirkan. Señor, no quiero decir esto, pero... ¿Es posible que su tío tenga algo que ver con lo de Niyazi? Eso creo. Ya veremos. ¡Serhat! ¡Tu tío! ¡Tu tío Abbas! ¿Ahora qué hizo? Llamó a mi papá. Dijo que había ido por Melia a la casa y que se la llevó a un lugar. ¿A dónde? ¿Para qué se la llevaría? Melia aún es muy joven. ¡Tiene 18 años! Lo buscaré. Calma. No dejes sola a su Handan. Yo voy a ir a buscar a Melia. Ven, Isan. Oye, Serhat. ¿Qué pasa, Latif? ¿Qué pasa? Dime. Primo, tengo algo muy importante que decirte ahora mismo. Está bien, dilo. De acuerdo, primo. Está bien. Tú tranquilo. Reúna a todos en la sala. Yo no me tardo. Confía en mí. Entra. Has de estar pensando, ¿por qué el señor Abbas me trajo hasta acá? A partir de ahora yo te protegeré. Estarás bajo mis alas constantemente. ¿Me entiendes, Melia? ¿Entiendes, Melia? ¿Quiere un té, señor? Son de plástico. Le quitará el frío, está caliente. No me gustan los vasos de plástico. Señor, solo compre un té, por favor. Te dije que no quiero nada. Por necio, ahora estás en la nieve. Le dije que no quería. ¿Entendiste, Melia? ¿Estás bien, amigo? Sí, muchas gracias. ¿Es
Esta ciudad es muy pequeña, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué te sorprendes? ¿No sabías que hay un sistema de navegación en los vehículos de la empresa? Vimos que estabas aquí y quise venir a verte con Isan. Elia, tu padre está muy preocupado. Isan te va a llevar a casa. Comandante, quiero quedarme. Podría ayudar. Isan, llévame, Elia. Déjame comprarte un té, querido sobrino. ¿Quieres uno? ¿Qué estabas haciendo aquí? Con la hermana de Sumruta a estas horas. Y el mismo día en que le pasó una tragedia a tu propia hija, tío. ¿Qué estabas haciendo con una chica de 18 años? Solo quería ayudar a nuestros parientes. Cometí un error, mi querido sobrino. No, tú no cometes errores, mi querido tío. Ya, vámonos a casa. Todos te esperan. La familia no se ha reunido desde hace mucho, ¿verdad? Están todos reunidos. ¿Harás una rebelión en mi contra? Para nada. Atif tiene algo que decirnos. Dilo, Atif. Le voy a decir todo a Serhat. Le diré lo que pasó con Suhandan. Espera, hija. ¿De verdad le dirás todo a Serhat? ¿Eh, hija? ¿En serio se lo vas a decir a Serhat? ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Serhat ya está libre de peligro. ¿Quieres que tu padre pase toda la vida en la cárcel? ¿Eh, hija? ¿Ya olvidaste lo que Tolgahan te hizo? Él fue quien te deshonró. Ese malnacido estuvo a punto de arruinar tu vida. Tolgahan. Lo mató mi papá. ¿Usted sabía que Sumrut no puede tener hijos? ¿Ella misma te lo dijo? Sí, ella fue. ¿Y tú qué intentabas? Lo siento mucho. Lo hice sin pensar. Me dio un ataque. Escucha, no lo hagas. Mira, si quiero salir, no quiero estar preocupada. Pensando que hagas una locura. Le juro que eso no volverá a suceder. ¿Sabe? Me sentí mal por Sumrut. Yo no lo hubiera imaginado. ¿Y Serhat? Él enterró a su hija. Y Sumrut tiene problemas de fertilidad, Denise. Señora Simet. Imagino que por eso me dijo que tuviera paciencia, pero no se van a separar. Y para ser sincera,
Ya no tengo esa ilusión. Tú no. Pero ellos esperarán algo de ti. Paciencia. Nefzihan. ¿Son los presentes de Ulfe? Al demonio con ellos. Se los entregaré. Y consideraré lo que compramos como una buena acción. Pero voy a cancelar la boda. Lo haré antes de que sea demasiado tarde. Estaba pensando, ahora que las cosas se calmaron, podemos casarlos. Que la fiesta sea en verano. ¿Estás de acuerdo? Oye, Ulfet. Acabamos de enterrar a mi nieta y al esposo de su Handan. ¿Estás loca? Entonces, tengo otra oferta y tú puedes decidir. Lo que podemos hacer ahora es ir a la policía para que les digas lo que les hiciste a los padres de Serhat. ¿Ah? ¿Estás de acuerdo? Tú tomas la decisión. A ver, dime, ¿desde cuándo empezaste a tomar las decisiones tú sola, Nefzihan? Mamá, ¿qué sucede? ¿Qué más? Le entregaré esto a la señora Ulfet. ¡Dámelo! ¡Dame eso! Suegra, no me obligue. ¿Qué me des eso? ¿Qué te sucede? ¿Qué no quieres seguir mis instrucciones? Escucha, el actuar con furia te traerá problemas. Deja que se calmen. Le preguntamos a Latif y después decidimos. Suegra, me pregunto qué sabe Navaz y usted que nosotros no sabemos. Hace una semana usted odiaba a Ulfet y a Meliá, pero algo sucedió y aceptó que se casaran. ¿Qué es lo que Abbas y usted no pudieron negar y convencieron a Latif de que se casara con esa niña? Metió a mi hijo en problemas. ¿Qué fue lo que sucedió, mamá? ¿Qué le pasó a tu hijo, Melia? Se metió en problemas. Así es, y por su culpa ahora Sumrut las tiene que escuchar. La única persona que las respeta es ella. Pero Sumrut siempre pierde. ¿No bajarán a cenar? El señor Serhat quiso comer en su habitación. Bueno, pues no lo culpo. ¿Y Latif? Él no tenía hambre. No puede ser. Hicieron que todos perdieran el apetito. ¿Querían que viniera a cenar después de todo el escándalo? ¿Fue mi culpa? ¿Qué hago? ¿Voy a disculparme con Meliá y Ulfet? Por ejemplo. Nefzihan, no empieces de nuevo. No es nada agradable. Anda. Buen provecho, come. Latif, ¿a dónde vas? Iré a ver a Meliá. ¿Por qué Latif? Porque es mi prometida. ¿No es así, abuela? ¿Papá? Claro que lo es. Sumrut, aquí tienes. No tengo hambre, pero si tú quieres comer, te haré compañía. Estoy pensando en lo triste que podría estar mi papá. Seguro mi mamá lo culpará a él. Mi amor, tranquila. Ya hablé con Latif. Se disculpará con todos. Lo resolverá. Tú eres mi fuerza para soportar todos los problemas. Y tú eres mi todo, mi amor. Te di leche materna un año. Te llevé en mi vientre durante 9 meses. Solo me escucharás a mí. ¡Me tienes que pedir permiso! ¡Meliá no es tu prometida! ¡Esa inmoral no es nada tuyo! Es suficiente. Me quise contener, pero ya basta. Sumrut, tranquila. No te molestes. Latif, vete, hermano. Anda, ve donde tú quieras. No los escuches. Habla con Meliá y haz lo que tú quieras. Suhandan, ¿qué intentas hacer? ¿Hablas de moral? ¿Es en serio? ¿Meliá no tiene moral? ¿Por qué no dices lo mismo de Latif? ¿Qué significa eso? ¿Por qué no te fijas primero en ti? Mi papá trajo a otra mujer, y luego otra, y no dijiste nada. ¿Y tu moral? ¿Qué dices? ¿Por qué hablas de mí? ¿Cuánto tiempo pasó, papá? ¿Hace cuánto que trajiste a otra mujer y nos dijiste que viviría en la casa con nosotros y sería como tener otra madre? ¿Cuánto? ¿Quieres que yo te explique? Yo estoy hablando de las deudas que no has pagado, papá. De la explicación que ni mi abuela ni mi madre te pidieron por alguna razón. Llorabas todas las noches. El señor Abba se iba a la habitación con Fitnat y tú te quedabas sentada en la tuya.
Ni mi abuela dijo nada al respecto y mi papá no se disculpó. Pero ninguna persona de esta casa dijo que era algo inmoral. Suhandan, estás llegando muy lejos. Ah, señora Simen, quiero una explicación. Nunca escuché que le dijera a mi papá que no tenía vergüenza. Tampoco a mi mamá. Ella lloraba y usted la consolaba. Ella lloraba y usted estaba ahí. Además, tuviste la oportunidad de irte y cuidar de ti misma. Pero Melia no tiene moral. ¿Por qué? ¿Alguno podría darme una explicación? ¿Nadie? Entonces yo lo haré. Pero no te ofendas. Porque Melia no tiene poder. Porque es la hija de Ulfet. Porque nadie la protege. Entonces, si los papás de Melia tuvieran dinero, Nefsihan, solo te habrías disculpado y los habrías dejado. Dime, ¿tú qué sabes de moral? Escuchen, anoche tuve un sueño increíble. Estábamos nadando en el lago. Saltabas al agua y empezaste a nadar. Alrededor había delfines. No les teníamos miedo. Bendiciones. Claro que sí. El agua es una buena señal. Los delfines también. Estoy segura que pronto dejarás todos tus problemas atrás, Denise. Eso espero. Nefsihan. ¿En dónde están? Latif se estaba alistando y Suhandan no tenía hambre. Es la casa de mi mamá. Y si ella está sentada en la mesa, todos se tienen que reunir a tiempo. No importan sus excusas. Abbas, por favor, no hagas una escena ahora. Yo me haré cargo, no te preocupes. Abbas, no la obligues. Me contuve porque está embarazada. Pero anoche de verdad que me hizo enfadar. Y estuvo llorando. Lo sé, está sufriendo. Está embarazada, pero fue demasiado. Suhandan. A la mesa. No pienso ir. No hay lugar para mí. Soy una adulta y mi mamá se atrevió a golpearme. ¡Más mereces! ¡Agradece que tu mamá es amable! Ay, por favor, papá, ¿de qué hablas? Hija, lo entendimos. Ya eres una adulta que puede decir lo que tiene en la mente frente a su madre, su padre, su abuela y todos los demás. Suficiente, papá. Está bien, no te dije nada, no tienes que ofenderte. En esta casa las mujeres presionan más a otras mujeres que a los hombres. Porque no saben. No tienen idea. Cuando eras joven, mi abuela no te enseñó a tratar a una mujer. No sabes hacerlo. Y ahora mi mamá hace lo mismo con Latif. Ella los descubrió y no pudo controlarse. No pensó que eran jóvenes, que estaban comprometidos. Solo dijo que Melia es mala. Entonces los hombres piensan que pueden hacer lo que quieran, pero no las mujeres. Escúchame, además eso no es todo. Una pareja se compromete. Y después, el hombre que ya tiene hijos adolescentes trae a otra a vivir a la casa. Hija, no hables como si no supieras. Si fuera feliz, no necesitaría a otra mujer. ¡Ay, papá! Los hombres como tú jamás podrán ser felices. Se casan una, dos, tres veces y además tienen unas amantes. ¿Y quiénes son las que más los apoyan? Son sus madres. Y por desgracia, tus esposas siempre están dementes. Ya veremos. Espero que puedas educar a tu hijo de mejor manera que tu madre y que tu abuela. ¡Esperemos! Oh. ¡Anda a la mesa! No te quejes. Si no tienes hambre, está bien, pero te sentarás aquí hasta que todos terminemos. Buenos días. Buenos días. Tienes que comer un poco. Gokhan Sinar me llamó para decir que te está esperando. Come. Está bien, papá, lo sé. Si tuviera cerebro, no habría sido la casa de Ulfet. Nefsihan, no empieces. Está bien, abuela. Anoche fui a su casa. Besé sus manos y me disculpé. Les dije que nos casaremos lo antes posible. Aceptaron, pero con una condición. Mi mamá
se tiene que ir a disculpar con la señora Ulfeth y con Meliá.